tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión en el canal de Twitch Ajedrez de Élite. ¿Qué haremos en el día de hoy? Pues resolveremos muchísimos ejercicios de mate en 2. Comencemos de una vez. Voy a colocar la posición y mientras ustedes intentan resolverlo, yo voy a colocar en el sitio de Lichess porque esto me sirve para ejercicios que mando a mis estudiantes. Resolver ejercicios de mate en 2. Entonces, mientras yo lo coloco en Lichess, ustedes pueden intentar resolver. Alfil B2, dama B6, rey A8, una torre en C7, una torre en E7, el rey negro en F5. Bien, vamos a ver qué tal. Oh, y una persona está siguiendo el canal. Hola Tails, bienvenido al stream. Pasa, siéntate. Vamos a resolver ejercicios de mate en 2. Este es el primero. Juegan las blancas. ¿Cómo dan un jaque mate en 2? Bueno, como ya coloqué el ejercicio en Lichess. Hola Josefina, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasen, pasen. Sean todos bienvenidos a este canal. ¿Cómo se da el jaque mate en 2? Y bueno, ya vi la solución, ya sé cuál es el camino, pero quiero ver si ustedes logran detectarlo. Quiero hacerles notar que ya la dama controla muy bien la sexta fila, así que falta que las demás piezas participen a controlar las demás filas. Entonces, ¿cuál será la solución? A ver, no se tarde mucho para ir al siguiente, porque quiero tratar de resolver 30 o 40 ejercicios. Torre C4. Así es, Josefina. Esa es la solución. Torre C4. Porque la única jugada de las negras es colocar el rey en G5. Y finalmente la torre en E6 dará jaque mate con torre E5. Torre C4 es la solución. Muy bien. Sí, es una única variante. Rey aquí y torre aquí. Pasemos al siguiente ejercicio. Yo lo voy a colocar en Lichess, así que vayan pensando cuál es. Vayan pensando. Ok, el rey está en C2. Rey negro. El rey blanco en B8. Alfil E2, alfil G1. Torre G3 y dama F6. Ok. Bien, veamos. ¿Cuál será la solución? A ver, Tails comenta torre C3 jaque. Aquí no parece que sea la solución porque el rey puede ir a B2 y no veo el mate. Así como en el ejercicio anterior, que la pieza más poderosa cubría una fila completa, aquí la torre está haciendo esa misma participación. Hola Diablillo, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos estás viendo? De España, me imagino. De España. Aquí en Lima, Perú, son las 1:26 de la tarde. Sí. Bueno, aquí podemos, al igual que en el ejercicio anterior, cubrir una nueva fila. Es decir, si la torre cubre la tercera fila, la dama puede cubrir la primera fila. Por lo tanto, la solución es dama 1, porque la única jugada que tienen las negras es rey de 2 y daremos el jaque mate con dama de 1. Así que dama a 1 es la solución. Pasemos al siguiente ejercicio. Bien, lo coloco en Lichess. Vamos, este es el ejercicio número 3. Mi meta es resolver 30 o 40 ejercicios en este stream, así que vamos a ello. Rey negro en C7, torre 8, alfil G8, torre F1, dama G2, rey A3. Bien, ¿cuál será la solución? Ok, dama G6, Josefina, no, hay un inconveniente con dama G6. El problema es que a dama G6 el rey va a la casilla D7 y la torre ya no puede ir a F7 porque
Ya la dama no estaría defendiendo la torre en E8. El rey lo capturaría. Casi. Casi, pero no. ¿Cuál será? Ah, vale, ya. Ya me di cuenta que va por ahí, está cerca. O sea, la idea de dama G6 lamentablemente no funciona, pero hay una idea similar. Hay una idea que sí permite que las blancas ganen en dos movimientos, porque solamente hay una única variante para analizar. Torre F6, así es. Esa sí es la jugada, porque luego de torre F6, la única respuesta de las negras es rey D7. Y es allí donde la dama irá a la casilla C6 dando jaque. Así que lo realizamos. Torre F6. Y así es, esa es la solución. Pasamos al siguiente. Ok, voy a colocar entonces esta posición en liches mientras ustedes intentan resolverlo. A ver, el rey en A3. A ver. Aunque ya se dieron cuenta tan rápido del ejercicio. Yo todavía no lo coloco en liches. Espérense, espérense que ya voy a ello. Alfil G3. Torre G4, dama H3. Rey C6, rey A3. Ok. A ver, torre G5 y dama H6. Así es, esa es la solución. Claro, porque con torre G5 la dama defiende a la torre y el rey solamente le queda la única casilla, rey B6 y finalmente dama H6 jaque mate. Por lo tanto, esa es la solución. Muy bien, torre G5. Vamos al siguiente. Ya ustedes no me dan tiempo ni siquiera de colocar el ejercicio en liches. Ya dicen la solución, entonces tengo que colocar más rápido el ejercicio. Me están obligando a apurarme en colocar estas piezas en liches. Pero ya voy, ya voy. Pa, 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 ok. Bien, ya coloqué la posición. A ver, dama B4 comienza diablillo. Pero a dama B4 existe rey D1 y no veo el mate en 2. Dama B4 parece. La otra. La otra. A ver, ¿a qué te refieres? Ese rey se quiere escapar por B3. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Dama. Porque okay, si yo veo que el rey se quiere escapar por B3, yo intentaría evitarlo. La pregunta es cómo. Los caballos están lejos, quisiera que participaran. Ok, una idea interesante que comenta Josefina es rey C4, pero el problema de rey C4 es que el rey negro queda ahogado, por lo tanto no es la solución. No es. Tails, me estoy en Perú. En Perú me encuentro. Ok, rey C4 no. ¿Cuál será el mate en 2? Bueno, todavía no logro detectar el jaque mate.
Vaya, lo estoy pensando mucho. No logro detectarlo. Vamos a ver. Ay, claro, ya me di cuenta. Claro, no está tan difícil, fíjense. Es dama C3. Dama C3 jaque. Porque el rey aquí tiene dos opciones. Una, ir a la casilla B1. Se da jaque mate con dama B2. ¿Y cuál es la otra variante? Bueno, a dama C3, el rey vaya a la casilla D1. Y es allí donde damos mate con dama C1. Porque el rey no puede escaparse por la casilla E2. El caballo lo evita. Esa es la solución. Dama C3. Bien, pasemos al siguiente. A ver, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ah, fui yo en el stream que... ¿Va a ser algo que alguien ha realizado un raid? Tyrix, muchas gracias Tyrix por ese raid. Sigan por favor al canal del colega Tyrix en Twitch. Estamos realizando ejercicios de jaque mate en 2. Estoy colocando esta posición en Lee Chess para mantener esos estudios de manera permanente. Hola Tyrix, muchísimas gracias por ese raid. Te lo agradezco mucho. Estoy colocando esta posición en Lee Chess mientras ustedes piensan la solución. Ok, el alfil en D6, el alfil en F3, caballo H7 y un rey negro en B6. Listo, juegan las blancas, maten dos. ¿Cuál será la solución? ¿Cuál será la solución? Maten dos. Uno, dos. Uno, dos. No, uno. Uno, dos, no. Ok. Bien. La solución me parece que es dama C7. Me parece que es dama C7, aunque tengo mis dudas ahora. No, no, no es dama C7. No es dama C7. Pensaba que era dama C7, pero no. Vamos a ver. A ver, Josefina comenta dama C5. La dama C5, la única jugada es rey A6. Y no veo el jaque mate porque si el alfil mueve a E2, el rey se escaparía por B7. Ah, ya descubrí cuál es el mate. Es al revés. Es decir, el alfil va a la casilla E2 de primero. Esta es la solución, alfil E2. Porque la única, bueno, no es la única, las negras tienen dos opciones. Ir a la casilla A5 y recibir a mate con dama A6. Porque el rey no podrá escaparse por esta casilla, el alfil no lo permite. Por lo tanto, alfil E2 es la solución. Y la otra variante es rey A7. Y sigue la misma respuesta, dama A6 jaque mate, porque el rey no puede escaparse por B8. El alfil tampoco lo permite. Alfil E2 es la solución. Siguiente. Ahora vamos con el número 7. Vamos por la meta de resolver 30 ejercicios. Si los resolvemos muy rápido, intentaremos hacer 40. El rey está en B4, el rey negro. A ver, pam, pam. Oh, no, me equivoqué. Me equivoqué pasando el ejercicio a Lee Chess. Tengo que volverlo a realizar. Tengo que hacerlo con calma. A ver, caballo A5. Caballo D4. El rey negro en B4. Torre C8. Dama
E8, rey E7. Ok, ahora sí, juegan a las blancas. 1. Ok, este sí está más sencillo de realizar. El mate en 2 comienza con un movimiento de dama. Y es justamente dama B5 jaque, porque la única es rey A3 y dama B3 será jaque mate. Así que dama B5. Bien, bien, siguiente. Ejercicio número 8. Un alfil en B4, un caballo en F5, una dama en H3, una torre en F1, un rey en C2 y un rey negro en G6. Ok, vamos a ver. ¿Cuál será el mate en 2? 1, 2, 1, 2. Ok, ya me di cuenta del mate en 2. A ver, ¿quién comenta en el chat cuál será la solución? La dama y la torre están bien ubicadas. Por lo tanto, es momento para que las piezas menores apoyen en dar el jaque mate. ¿Cómo comienza el jaque mate? Y se dan cuenta que con caballo E7 jaque, así es, diablillo, porque si el rey va a G7, luego alfil C3 será jaque mate. Y si el rey se va a G5, alfil D2 es jaque mate. Muy bien. Siguiente. Bueno, por supuesto, esta es la solución. Siguiente. Ok, rey B4. Caballo D7. Torre D2. Dama D7. Alfil F5. Rey G3. Bien, juegan las blancas. A ver, este es el ejercicio número 9. A ver. Torre D3, dama A4. Así es, esa es la solución de Olillos. Listo, directo. Torre D3, única jugada, rey C4 y dama A4 jaque mate porque el caballo evita que se vaya a C5 y la torre evita que se vaya a C3 y la torre está defendida por el alfil. Siguiente. Ok. Ah, ¿dónde está la... el Ichess para crear un capítulo? Aquí está. Alfil A7, caballo B6, dama C6, caballo G7, rey C2 y rey E5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Juegan las blancas. Este ejercicio se ve caballo H5, pero a caballo H5 el rey se va a la casilla F6. Algo me dice que debe estar relacionado con este caballo para que el alfil participe. Ah, pero estoy viendo otra jugada interesante. Estoy notando aquí la jugada alfil B8. Alfil B8 se ve interesante porque acercamos al rey a nuestro territorio. Alfil B8, única jugada, rey D4. Y el rey se quiere escapar por E3. Así que atacamos la casilla D4 y E3 con el caballo colocándolo en F5. Y eso sí es jaque mate. Así que alfil B8 es la solución. Qué bonito, ¿no? Única jugada, rey D4. Y el caballo es quien da el jaque mate. Aquí. Excelente. Siguiente.
Por cierto, ya resolví 10 ejercicios o sea, ya he colocado 10 ejercicios en Lichess. Es momento de crear otro estudio de Maten 2 con otros 10 ejercicios. Ok, esta posición es alfil A7, caballo C2, caballo D5, rey D5, no, rey E5 y dama H3 y rey H7. Ok, ¿cuál será? Ok, ya lo detectaron. Caballo B4, Josefina. ¿Cuál de los dos caballos? Los dos pueden saltar esta casilla. ¿O quieres decir caballo D4? Fíjense que caballo D4, este caballo queda, caballo CB4. No, Josefina, no es este movimiento. La solución está relacionado, o sea, no se defiende este caballo, se sacrifica. Es decir, la solución comienza con caballo D4. Porque a rey por caballo viene dama E6, jaque mate. ¿Sí? Estas dos casillas lo ataca el alfil. Por lo tanto, a caballo D4, el rey no puede ir a D6. El rey tampoco puede ir a F6. Hola, Barry Jones, bienvenido. No puede ir a F6 porque rey F5 da jaque mate. Y ahora viene la última pregunta. ¿Qué ocurre a rey E4? A rey E4 se da jaque mate con dama F5. Porque el rey no puede ir a la casilla E3. El caballo no lo permite. Así es. Entonces, esta es la solución. Hay diferentes maten. Si va a D6, es con dama E6. Si va a E4, es dama F5. Ahí ya está. Ah, y si capturas el caballo, es dama E6. Bien, siguiente. Aquí hay caballo A8, dama C7. Torre F6, torre H7, rey G8 y el rey negro en B3. A ver, ¿cuál será el mate en 2? Torre B6 y dama A7. Así es, directo, no, estuvo sencillo este. Torre B6, no importa dónde vaya el rey, dama A7. Siguiente. Eso lo colocaron sencilla. Okay, alfil B1, alfil B5, dama A4, caballo D8, rey negro en F3, rey blanco en G1. Ok. Ya la cuarta fila está siendo cubierta por la dama. El alfil y el rey cubren estas dos casillas, así que será interesante buscar una manera de cubrir esas casillas de forma útil. Ah, vale. Claro. Hay que buscar una trampa aquí para dar el jaque mate en 2. Dama E4, no, diablillo. Parece ser útil la jugada dama E4. Pero luego de rey G3, o sea, luego de dama E4, rey G3, no hay jaque mate. Ese es el problema, no hay. Fíjense que este tipo de mate en 2 es un poco curioso, porque uno lleva una pieza lejos para luego reagruparse. La solución comienza con dama H4. Una curiosa jugada, pero ¿por qué esta casilla en especial? Porque pareciera que el rey va a escaparse, pero no es así, porque la única jugada que tienen las negras es rey E3.
Y ahora la dama ingresa a la casilla F2 dando jaque mate, porque los alfiles cubren las casillas blancas y la dama ataca todas las casillas negras. Por lo tanto, es dama H4 seguido de dama F2. Bien, siguiente. A ver, torre A1, dama B6, rey A8, caballo H8, caballo F1 y el rey negro en E7. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando en el stream? En estos ejercicios de mate en 2, les comento que hace muchos años mi manera de entrenar era primero resolver 10 ejercicios de mate en 2 y después pasar al entrenamiento. Bien, los ejercicios de mate en 2 los resolvía en un lapso de 5 minutos, 10 minutos y después comenzaba con el entrenamiento o de finales, medio juego, táctica, estrategia, lo que sea. Pero siempre, siempre iniciaba con 10 ejercicios de mate en 2. Claro, torre A7 es la solución, jaque, y luego de que el rey vaya a E8. O F8, dama B8 es jaque mate. Muy bien. Pero también les comento que habían días que un solo ejercicio de mate en 2 me tardaba una hora, porque no lograba descubrirlo. Entonces, ese era prácticamente el entrenamiento de ese día, porque después de resolver ese ejercicio quedaba agotado. Agotado y dije, ay, no, ya no. No quiero entrenar más porque ese ejercicio para mí fue el entrenamiento del día. Hola guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pasa, bienvenido. Estamos aquí resolviendo ejercicios de mate en 2. Este es el ejercicio número 15. Haga rey A2, rey D4, dama C6, ok. ¿Cuál será el mate en 2? Siempre es útil tratar de que las piezas que no participen en el ataque rodeen al rey. Por lo tanto, la jugada alfil G6 que comenta Josefina tiene mucho sentido, porque le quita casillas al rey. De hecho, el rey solamente luego de alfil G6 le queda la única jugada rey E5 y alfil G7 es jaque mate. Qué bonito, porque el rey no puede ir a F4, el caballo le evita. Qué bonito la jugada alfil G6. Así es, luego de rey E5, alfil G7. Muy bien. Siguiente. Muy bien, Josefina. Siempre lo digo que es un mate bien, bien bonito cuando participan todas las piezas. Bien, ejercicio número 16. Ah, diablillo, porque yo utilizo estos ejercicios de mate en 2 para dárselo a mis estudiantes, para que practiquen, para que vean cómo es el trabajo en equipo. Y solamente coloco 10 ejercicios. El rey en G2, alfil H1, torre F1, caballo H3, dama G6. Sí, de hecho estos estudios los estoy publicando en Lichess de manera gratuita. O sea, gratuita no es la palabra. Yo siempre coloco mis estudios, la mayoría de mis clases, de forma oculta. Las clases son personalizadas, son privadas. Pero algunos ejercicios no son públicos. De hecho, todos los ejercicios del manual de las combinaciones están públicos. A ver, aquí torre F7 seguido de dama G8. Muy bien, así es, esa es la solución. Torre F7, no importa dónde vaya el rey, dama G8 es jaque mate. Siguiente. Ejercicio 17. Torre C2. Rey B5. Dama C7. Caballo G6. Caballo H1 y rey en D3. A ver, ¿cuál será? Ah, qué bueno, me alegra que te gusten, guerrero, estos ejercicios. A ver, ¿cuál será el mate en 2?
A ver, ¿quién se anima a decir una solución? ¿Será caballo F2? A ver, guerrero, dama C4. A dama C4 jaque, la única jugada es rey E2. Pero no veo el mate a la siguiente. Porque si la torre va a C3, el rey se escapa por D2. Sí. Probablemente algo me dice que la solución debe ser caballo F2. Porque a caballo F2 el rey tiene dos variantes. Si el rey va a E3, le damos jaque mate con dama C3. Porque el rey no puede escapar por F4 por este caballo. Tampoco puede escapar a E4 por el caballo de F2. Y la otra variante es que a caballo F2, que el rey vaya a la casilla D4, tampoco recibe jaque mate porque tenemos dama C5. Es decir, la dama ataca las casillas negras y estas dos casillas blancas lo protege el caballo. Por lo tanto, caballo F2 es la solución. Así que pasamos al siguiente ejercicio número 18. 18 ejercicios de mate en 2. Si les gusta el stream y lo desean, pueden realizar una donación al canal a través de un enlace que en breve voy a colocar en el chat. Ya estoy colocando el ejercicio en Lichess. La dama va en B1. Ok, voy a pasar el enlace para los que deseen. No, no es obligatorio, pero es una manera de apoyar el stream. También lo apoyan cuando siguen mis redes sociales, cuando comparten videos. Esa es una manera también directa de apoyar. Bien, entonces, ¿cuál es la solución a esta posición? Juegan las blancas y dan mate en 2. Esas piezas blancas están dispersas. La dama es la que está atacando muchas casillas alrededor del rey. ¿Qué pieza podemos traer que no esté participando para quitarle más casillas? Y por eso como jugada candidata nace caballo F3. Ahora la pregunta es, ¿será caballo F3 la solución? Alfil D5, diablillo. Con alfil D5, la única jugada es rey D4. Pero no logro ver el jaque mate porque a dama B4 el rey se escapa por D3. Entonces está cerca, pero no es. Todavía no logro detectarlo, voy a pensar un momento. A ver, Josefina comenta caballo F3 y después con el alfil remata. Bueno, a caballo F3 la única jugada de las negras es rey C4. Pero el problema es que recuerden que cuando el rey está en C4 hay que atacar no solamente la casilla C4, sino la casilla de donde vino el rey, C3. Por lo tanto, el movimiento no debe ser un alfil porque no, el alfil no puede cubrir dos casillas. No puede atacar dos casillas. Por lo tanto, no es la solución. O sea, la segunda jugada de alfil, no. Entonces, caballo F3 parece, pero no. No es jaque mate. Ah, alfil B5. Alfil B5. Ah, vale, Barry, bienvenido de nuevo. Miren, han considerado alfil B5 aquí, en la columna B.
Porque fíjense que el alfil junto con el caballo crean una pared. Es decir, luego de alfil B5, la única jugada de las negras es rey D4 y luego dama B4 es jaque mate. Porque el rey no puede ir a esta casilla, el alfil lo evita. Tampoco puede ir a esta casilla por el caballo. El rey está aquí y la dama está aquí dando ese mate. Bien bonito. Alfil B5, qué bonita jugada. Bien, pasemos entonces al siguiente. A ver, alfil C3, no, alfil B3, dama D5, rey blanco en D7, alfil G7, caballo F1 y el rey negro en F2. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será la solución? ¿Cuál será esa solución que hace que las negras se rindan? ¿Será proteger al caballo, que ataca algunas casillas claves? Alfil D4 jaque. Alfil D4 jaque, pero si capturo el caballo, no hay jaque mate en dos. Así que no es alfil D4. No es alfil D4. Fíjense, con la jugada alfil C4, ya el caballo está protegido. Si el rey va a la casilla E1, recibirá mate con dama D2, porque el caballo lo protege y el caballo está defendido por el alfil. Y la otra variante curiosa es que luego de alfil C4, el rey puede ir a G1 y el jaque mate se da con el alfil en D4. Qué bonito, fíjense. El caballo está protegido por el alfil. Las casillas negras lo ataca el alfil en D4. Las casillas blancas lo ataca la dama. Y la casilla H2 lo ataca el caballo de F1. Por lo tanto, alfil C4 es la solución y participan todas las piezas. Qué bonito. Siguiente. Ejercicio 20. Torre A3, torre F8, dama G3, caballo C2, rey H1, rey E6. Okay, ¿cuál será la solución? Cada vez que aparezcan dos torres y una dama, uno siempre tiene que pensar en atrapar al rey en ambas columnas, que el rey se quede en el medio y luego con la dama o la otra torre dar un jaque mate. Y aquí está ocurriendo al parecer esa situación. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Torre D3, diablillo, así es. Así es, Barrillón, pero la siguiente jugada es dama D6, porque a torre D3 y rey E7, por ejemplo, la torre tiene que defenderse. Por lo tanto, dama E6 es la solución para defender la torre. Y la otra variante, luego de torre D3, ah, no, es que no hay otra variante, es la única, porque el rey no puede ir a esta casilla, la dama lo evita. Entonces, listo. Torre D3, rey E7 y dama D6. Muy bien, siguiente. Ok, vamos. Debo crear un nuevo estudio porque ya hice 20 ejercicios. Otro estudio con 10 ejercicios más. A ver. Rey B7, dama C6, alfil C5, alfil F6. Torre C1,
El rey negro en G3. Bien. A ver, dijeron la solución. Dos alfiles negros. Bueno, diablillo, es un final. Es decir, que tal vez un peón promocionó a un alfil y se llegó a este escenario. Ok. ¿Cuál será la solución? Mira cómo es mi manera de pensar cuando veo este tipo de ejercicio. Yo veo alrededor del rey que no puede ir a estas tres casillas. Perdón, a estas dos. Por la dama. El alfil tampoco puede ir a esta casilla por la dama ni aquí. Entonces tengo que de alguna manera arreglármelas para buscar un jaque mate en estas cuatro casillas. Entonces, una jugada útil que puede proteger al menos dos casillas sería la torre en H1. Con la torre en H1, a este rey solamente le quedan dos opciones. Y cuando me pongo a analizar, no logro encontrar mate en dos. Ahora, pudiera ocurrir que con la torre en C4, el rey disponga de estas dos casillas. Si el rey va, por ejemplo, a H3, no veo un mate directo tampoco. El rey vaya a H2, no veo un mate directo en una. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pero sí estoy notando que existe una jugada curiosa, ¿no? Torre C3. Fíjense que a torre C3 el rey no puede ir ni a G4 ni a F4 por la misma respuesta dama F3 jaque mate. Qué curioso, ¿no? A torre C3 no existe rey F4 por dama F3. El rey no puede ir a estas casillas. Y a F4 igual dama F3, el rey no puede ir a estas casillas negras. Y falta estudiar la otra variante, que a torre C3 el rey le queda la única casilla entonces F2. Y ahí le podemos dar mate con ese curioso alfil extra con alfil E5. Porque el alfil ataca estas dos casillas negras. La torre ataca estas casillas. Como el rey está aquí, la dama ataca estas dos casillas. Y este alfil, el otro alfil de C5 ataca esta casilla. Por lo tanto, torre C3 es la solución. Bien, ejercicio 22, vamos. ¿Cuánto tiempo llevamos de stream, por cierto? A ver, 44 minutos. Ah, fíjense, ha pasado rápido. Ha pasado rápido y llevamos 20 y algo de ejercicio. Creo que este es el número 22. A ver, torre A1, rey A2, dama E3, alfil F3, caballo E8. Rey C4. Ok. Y juegan las negras. A ver. Las negras no, las blancas. Juegan las blancas. A torre B1, Barry, lo ahogas. Ten mucho cuidado. Sí, si haces torre B1 en una partida, te vas a quedar así como... ¿What? A ver si el sonido se reproduce. Es un sonido que tiene Twitch que lo estuve colocando en este como herramienta para que las personas lo puedan canjear por los puntos del canal que tienen. Aunque creo que le puse mucho, le puse 1000 puntos. Pero hay varios sonidos que se pueden canjear por puntos del canal. Bien, entonces, torre B1 no es. ¿Cuál será la solución? Fíjense que de todas las piezas, aparte del de la torre, el caballo no participa. Por lo tanto, parece ser útil que el caballo salte a la casilla de 6. Cuando dé este salto, el rey tiene la única casilla B4. Y están dándose cuenta que el rey ya no podrá regresar a estas dos casillas blancas porque el caballo levita. Ahí sí se da mate con dama A3. La dama junto con el caballo harán que un rey en B4 esté en jaque mate. Así que esa es la solución. Caballo D6,
seguido de dama a 3. Bien, siguiente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué es esto? ¿Dónde está aquí? ¿Clichés? Ok. Este es el número 23. Dama B8. Caballo C7, caballo B6, rey G5, alfil G2. Ah, me falta el rey negro, rey en G7. A ver. Caballo E6, caballo E6 jaque, pero si el rey va, por ejemplo, a la casilla F7, no hay jaque mate porque el caballo está atacado. La dama no puede ingresar en F8, el rey capturaría. Yo puedo entender que caballo E6, el rey vaya a la casilla H7 y ahí sí se da mate con el alfil en E4. Pero se escapa, ¿no? O sea, es decir, caballo F6, rey F7. Por lo tanto, no es. Por lo tanto, nace la jugada que comenta Barry Jones. Así es, alfil D5. Esta sí es la jugada, porque obligamos al rey a irse a la casilla H7. Y el mate será con dama G8. Muy bien, Barry. Esa es. Siguiente. Ejercicio 24. Dama C5. Caballo D2. Alfil E2. Alfil E1. Rey G7. Rey B7. Que esas piezas blancas están como que lejos. Pero existe un jaque mate. ¿Cómo será ese mate? Alfil G3, así es. Con alfil G3, la única jugada que tienen las negras es rey A8. Y el mate se dará con alfil F3. Y las casillas negras lo protegen la dama y lo cubre la dama y el alfil. Y el alfil en F3 ataca la casilla A8 y B7. Muy bien. Siguiente. A ver, rey A4. Rey B6. Torre E8. Alfil H8. Dama G5. Caballo D1. A ver. ¿Cuál será? ¿Será que funciona atrapar al rey entre las columnas, perdón, entre la fila 5 y la fila 7? Con la jugada torre E7, ¿será correcta? Y la respuesta es no, no es correcto colocar la torre en E7. Hay que buscar otro escenario de jaque mate. ¿Cuál será? Vamos por la meta de 30 ejercicios. ¿Cuál será? Bueno, la solución comienza con dama B5 jaque. ¿Por qué? Porque el rey va a tener que irse a una casilla negra. A7, por ejemplo. En ese caso, el alfil viene a D4 y da el mate. Y claro, a dama B5, si el rey va a C7, nuevamente el alfil viene a la casilla E5. Y dará jaque mate, porque este alfil atacará estas tres casillas negras. La dama ataca, controla estas casillas y esta diagonal. Y la torre está otra fila. Así que la solución es dama B5. Bien, vamos a ver ejercicio 26. Rey D6, alfil D7, dama G5, caballo F3, torre G3, rey B4. Oh, espero algún día tener la posibilidad de que alguien me diga los movimientos y yo en mi mente tratar de visualizar esta posición, imaginarme esa posición y luego decir, ah, la solución es esta.
Todavía no llego a ese nivel de entendimiento de una posición. A no ser que me quede muchas horas tratando de descubrir qué falla. Ok, entonces, aquí. A ver si puse bien la posición. Sí, juegan blancas, maten dos. Esa dama está lejos y ese caballo estorba la actividad de la torre. Algo entonces, hay una especie de luz que dice que la solución debe estar relacionada con un movimiento de caballo. Pero la respuesta es no, no es un movimiento de caballo. Parece útil el movimiento de caballo, pero no. Porque el rey se escapa por la casilla A5. A ver, les voy a dar una pista para que traten de descubrirlo. Es un movimiento de dama. Coloquen la dama en la casilla correcta y sabrán cómo es el mate. Así es, Diablillo. Dama D3 de una vez. Porque la única jugada es rey A5 y damos mate con dama B5. Sí. Parecía que la solución iba a ser con el caballo porque le daba actividad a la torre, pero no, no era esa. Bien, siguiente. Ejercicio 27. Caballo A8, dama D8. Torre D2, torre G6, el rey en B3 y el rey negro en E4. A ver, ¿cuál será? Torre F6, así es, Josefina. De una vez atrapamos al rey entre la columna D y F y la siguiente jugada de las blancas será dama D4, no importa dónde vayan las negras. Si el rey va aquí, dama de 4. Si el rey va a E3, dama de 4 o dama de 3. Da igual. Muy bien, siguiente. Ejercicio 28. Rey C2. Torre de 4. Rey de 7. Dama F7. Alfil G6. Caballo E4. A ver. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Suena a torre de 2. Sí, suena tanto que sí, es la solución. Porque a torre de 2, el rey no puede escaparse por la tercera fila. La dama junto con el caballo lo evitan. Y luego viene la dama a F1 a dar el jaque mate. Así es. Torre de 2. Siguiente. Ejercicio 29. Yo creo que vamos a ir por los 40 ejercicios de mate en 2. Ok, alfil a 4, alfil a 7, dama H5, torre C1, rey E3. Me falta el rey negro en G7. Vamos a por esa meta. Vamos por la meta de 40 ejercicios. Estamos por el ejercicio 29. A ver, torre F1 no es la solución. Porque luego de rey G8 no hay mates. No, la dama puede ir a F7, pero el rey se va a H8. Hay que buscar otra idea. Hay que buscar otra idea. A los que estén pensando en torre C7, tampoco. Alfil D4, así es, esa es la solución. Alfil D4 jaque. Hay dos variantes para analizar con alfil D4, que el rey vaya a F8 o el rey vaya a G8. Entonces, veamos la variante de cuando el rey se va a F8. En ese caso, el mate se da con dama E8.
porque el rey no puede escapar por G7, el alfil lo apoya. Y finalmente, luego de alfil D4, si el rey va a G8, ya se crea una pared en la séptima fila con la dama y el alfil. Por lo tanto, torre C8 será jaque mate directo, cuando el rey vaya a G8. Por lo tanto, alfil D4 es la solución. Ahora, ejercicio 30. A ver, rey C6. Rey negro en C6. Torre D1, torre H4, caballo F3, dama F1. Y el rey en H5. Ok, ¿cuál será el mate en 2? Torre B4, así es. Hola, Alerta Chess, ¿qué tal? Has llegado tarde, Alerta Chess. Hemos resuelto 30 ejercicios de mate en 2, pero vamos a resolver 10 ejercicios más. Sí, torre B4 es la solución. No importa dónde vaya el rey, la siguiente jugada es dama C4. Listo. Siguiente. Tengo que crear otro estudio. Ya voy, estimados colegas. Estoy creando otro estudio en Lichess para colocar estos ejercicios. Ok, rey en D4. Caballo D6. Torre F3. Torre F8. Dama G8. Y rey G5. A ver, ya se dieron cuenta de la solución, me imagino. A ver, torre F8 a F5. Ah, lo ahogas, Josefina, lo ahogas, porque el caballo no permite que el rey vaya a los lados. Entonces, ¿cuál será? Dama C4 jaque sí es la solución. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la siguiente jugada luego de rey E5? Visualícenlo hasta el final. Dama C4, rey E5. Y el mate se da con. Esta es la solución, sí, dama C4. La única jugada es rey E5. ¿Y el mate cuál es? El mate es la hermosa jugada. Boom. Caballo F7. El caballo ataca las casillas blancas. En las casillas negras. El caballo ataca las casillas negras y todas las demás casillas lo atacan la dama y la torre y las torres. Ya está. Ejercicio 32. Bueno, tienen que verla. Tienen que verlo porque tienen que desarrollar esa visión. Y eso se resuelve resolviendo ejercicios. Resolviendo muchísimos ejercicios. ¿Cuántos ejercicios ustedes deberían de hacer de este tipo para tratar de desarrollar este trabajo en equipo y detectar los mates muy rápido? Yo diría tal vez unos 10.000 ejercicios, tal vez. Por ahí va, por ahí va. Bien, a ver esta posición. Ejercicio 32. Ese rey tiene pinta que se quiere escapar por F4. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la solución? Bueno, la solución es dama G3. Que la dama sea quien ataque las casillas negras. Dama G3. ¿Por qué en G3? Ah, vale, ya espero. Vamos a escribir aquí. Sí, los anuncios forman parte de mi. Desde el apoyo que hace Twitch a mis streams, ¿no? Para que también mi tiempo sea
monetizable y así comparta con ustedes. Me avisan cuando termine el anuncio, ¿sí? Avísenme para poder continuar. Listo, vale. Sí, decía que dama G3 es la solución porque la dama tiene que cubrir las casillas negras. Entonces, si el rey va a F5, damos jaque mate con alfil C2 o alfil D3, da igual. Y si el rey va a H5, damos mate o con alfil D1 o con alfil E2, ¿sí? O sea, el mate lo da el alfil. Bien, pasamos al siguiente. Ejercicio 33. Ok, esto es torre A1, torre A6, perdón, torre H6, caballo H7, rey B5 y dama F7 y el rey negro en C2. Ah, ok. Torre H3. Y dama A2. Así es, Diablillo. Así es, Lertechest. Directo el mate. Muy bien. Así es, Barry. Así es. Siguiente. Lo detectaron muy rápido. A ver. Ejercicio 34. Rey H6. Caballo B8. Torre G8. Alfil H8. Dama H2. Rey D5. Un rey en el centro. Un rey en el centro. A ver, piensen con calma. Traten de detectarlo hasta el final. Hola Carlota, ¿cómo estás? Bienvenida, pasa adelante. Estamos resolviendo ejercicios de mate en 2. Ya hemos resuelto 33 ejercicios. Este es el número 34. Dama E2. Dama E2. Dama E2. Uf, parece, pero no. Dama E2, parece, pero no. Estaba pensando en la idea que comentaron por allí, dama C2, perdón, dama C2, pero no. La idea de dama D2, jaque, me gusta mucho en D2. Porque si el rey va a E6, hacemos dama D7, sí, dama D7, jaque mate. Dama D2, el rey puede ir a C5. La respuesta es no, porque daríamos mate con dama D4. Y a dama D2, el rey puede ir a C4. Y ahí yo no veo mate. Por lo tanto, dama D2 no es la solución. A ver, Diablillo comenta rey E2, perdón, dama E2 y dama E5. Dama E2, rey C5,
Pero este dama E5, el rey se escapa por esta jugada. Dame 2, rey C5. Y si vengo con la dama aquí, el rey se escapa por acá. Epa, epa. A dama E2, rey C5, dama B5 y el rey se escapa por esta casilla. Dama F4, Barry. La idea de dama F4 es interesante porque si el rey va a la casilla C5, damos mate con torre G5. Pero luego de dama F4, el rey va a la casilla F6. Y no hay mate. Ay, este ejercicio está rudo. Yo todavía no detecto el mate en 2. Voy a tratar de pensar un momento con más cuidado a ver qué descubro. A ver, Josefina comenta torre C8. Torre C8, el rey puede escaparse por E6. Y no veo cómo es el mate, porque si la dama va a esta casilla, el rey se escapa por F7. Este ejercicio parece ser uno de los más difíciles de todos los que hemos visto. Yo todavía no lo he visto, estoy tratando de descubrirlo. Ay, dama E2. Dama E2. Dama E2. Eso lo dijo el diablillo. Dama E2. ¿Por qué descarté dama E2? A ver. ¿Por qué lo descarté? Fíjense que dama E2. A ver. Dama E2, rey C5. Ah, ¿verdad que el rey se escapa por acá? Sí, ¿verdad? A dama E2, rey C5. No existe un mate. Ah, ¿verdad? Claro, después de rey D6 sí hay mate. Pero el problema es la casilla C5. No, yo todavía no lo he descubierto. No sé si sea de dama, no sé con qué pieza será. Ver.
Estimados colegas, me parece, a ver, déjame visualizarlo por última vez. Bueno, estaba pensando en la jugada torre F8. No es la solución, pero fíjense lo que estaba anotando, que a torre F8 el rey no puede ir a E6 porque le damos mate con dama E5. O sea, la torre cumple el objetivo de vigilar esta casilla. A torre F8 tampoco el rey puede ir a C5. Puede ir a C5. Ah, sí, sí puede. Ah, no, no logro descubrir el mate. Quiero rendirme. A ver, habían dicho diablillo torre G4. Torre G4. Ok, si el rey va a C5, hacemos mate con dama E5. Pero torre G4, el rey va a la casilla E6. Entonces esa idea pudiera ser interesante con dama F4. Pero con dama F4 nuevamente el rey va a la casilla E6. Y no hay mate. Curioso este ejercicio. ¿Cómo nos hace sufrir un ejercicio de mate en 2? Esa solución debe ser mágica. Voy a tratar de descubrirlo. Cueste lo que me cueste, voy a resolver este ejercicio. Este ejercicio no me va a derrotar.
mí tampoco todavía. Todavía sigo pensando, pero no quiero rendirme, no quiero rendirme con este ejercicio. Porque una vez que lo resuelves, te va a dar esa satisfacción de saber que contraste un ejercicio que te hizo sufrir. Vamos, no se rindan, sigan intentando que yo también estoy en ello. Todos estamos juntos aquí con un solo objetivo, buscar dar ese mate en dos. A ver, Barry, comenta torre E8. La torre E8, el rey va a C4. Y no hay mate en dos. Vamos, seguimos intentando. No, diablo, yo tampoco. Rey B5, rey E4. Caballo D7. Pero es que tampoco veo mate porque el rey puede ir a C6. No se ve cómo hay. Cómo hay todavía, estimados colegas. Todavía. Ay, qué fácil, estimados colegas, ya lo vi, fíjense. ¿Saben por qué uno está tratando, por qué este ejercicio es complicado? O sea, ahorita que lo vi, es que, fíjense, a veces uno piensa que deben tratar de todas las piezas de unirse y no, este mate se puede resolver si quitan la torre. Imagínense que la torre no está. El problema es que como pensamos que la torre debe de participar o cubrir algo, este ejercicio se puede hacer sin la torre. Si quitan la torre, se pueden dar cuenta más rápido del mate en dos.
sea, el problema es que esta torre hace que nos confunda muchísimo esta posición, pero si quitamos la torre, el mate es más fácil de detectar. No está difícil, estimados colegas, sino que estábamos viendo fantasmas. Fíjense, la solución comienza con un movimiento de dama. ¿Cómo nos hizo sufrir este ejercicio? Fíjense, la idea es que aparentemente el rey se está escapando por C4 y de hecho no hay ningún escape. La solución es dama E5. Nosotros pensábamos que, wow, el rey se escapa por C3, por C4, perdón, pero no se va a escapar. ¿Saben por qué? Y es la única jugada, es solamente una única variante a analizar. A rey C4 viene dama B5. La dama ataca las casillas blancas y el alfil ataca las casillas negras. ¡Wow! Ni siquiera la torre participaba. Este ejercicio nos ha dado una cachetada completamente, ¿no? ¡Wow! Pero bueno, me quedé sorprendido. O sea, a rey C4, dama B5. Ni siquiera la torre participaba. Esta torre, uf, me hizo sufrir pensando que tenía que participar la torre de alguna manera. No era difícil el ejercicio. No lo era. Realmente todos caímos en una laguna mental. Bueno, faltan 6 ejercicios. ¿No lo ves, Carlota? Fíjate que el rey irá a la casilla C4. Estando en la casilla C4, es la única casilla que debe ir porque no puede ir a la casilla C6. El caballo lo evita. Por lo tanto, rey C4 es única. Y a rey C4 la dama se coloca en B5. Fíjate que la dama en B5 ataca la casilla B4, B3, C5 y D5. Recuerda que el rey negro está aquí. Y la dama también ataca al rey y ataca la casilla de escape D3. O sea, la dama cubre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas cubre la dama estando en B5. Y el alfil en H8 cubre las casillas restantes D4 y C3. Por eso, esta jugada dama E5 es mate en 2. Porque este es el primer movimiento. 1, dama E5. Y luego de rey C4, el segundo movimiento de las blancas es dama B5. Eran 2 movimientos consecutivos de dama. Y ya está. Ahora sí, vamos al siguiente. Ejercicio. Volvamos. 35. Torre a 2. Uf, ¿cómo nos hizo sufrir ese único ejercicio de mate en 2? Y así me pasaba hace muchos años, estimados colegas. Yo intentaba entrenar resolviendo 10 ejercicios y había un ejercicio como este que me hacía sufrir mucho y no entrenaba, simplemente resolvía los 10 ejercicios y ya terminaba cansado. Muy bien, este sí está sencillo, ¿no? Es torre A7 jaque, el rey va a la octava fila y vamos a dar mate con dama G8. Así es. El rey va a la octava fila y dama G8. Siguiente. Pero es bueno que haya pasado esto, porque así ustedes se dan cuenta de que un jugador no siempre, ay, un mate en dos es sencillo. No, no hay ejercicios. O sea, faltaba un patrón que tu mente no detectaba. Entonces, este tipo de ejercicios hace quitar esas telarañas a ese patrón. Y cuando aparezca en un ejercicio más adelante, probablemente lo detectemos más rápido porque hemos pasado mucho tiempo, no sé cuántos minutos, probablemente 20 minutos en ese ejercicio. Pero sí pasamos un largo rato resolviendo y eso es bueno porque eso forma parte del entrenamiento. Ok. Bien, ya puse el ejercicio en Lichess. Este es el ejercicio número 36. A ver, ¿cuál será el mate en 2? Por favor, no lo vayan a ahogar.
1. Ok, este sí ya me di cuenta porque este es un patrón. Dama G1, lo ahogas. Barry, cuidado, cuidado. Fíjense, así como sufrimos mucho en ese ejercicio nos da una idea para esta solución. Porque el mate se da justamente con la dama y un alfil. Por ese motivo, vamos a ver si se dan cuenta. Se parece mucho a ese ejercicio que sufrimos. Pero no son dos movimientos de damas consecutivos, no. Es preparar ese escenario de jaque mate con la dama y el alfil. Es una jugada de espera. Una jugada tipo Suzwan. Es un movimiento donde acorralamos al rey un poquito más. Ah, vale. Así es. Así es. Uno alfil E6. La única jugada es uno rey G3 y daremos mate con dos dama F2. Sí, a rey G3, dama F2. Sí, Barry. Rey G3 y dama F2. Tan cómicos los sonidos, ¿verdad? Gracias por hacer ese sound alert. Te costaron 1000 puntos, pero bien invertidos. Bien. Bueno, está trabajando mi amigo. Él da clase de mate en 2 en el canal de Salazar Más. Y en el mío dio. Ah, vale. Te refieres a... ¿Cómo que se llamaba? Verde Gris. Creo que me dijiste que se llamaba. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Vale, Carlota. Sí, sufrimos con ese ejercicio, pero ya está. Ok, clear board. Alfil de 1. Torre C4. Sí, ya. Por cierto, ya debo finalizar el stream porque necesito. Bueno, por ahora no. Vamos a tratar de resolver hasta llegar a los 40. Pero ya estoy también contra reloj. Ok, rey G2. Vamos a tratar de que. Este es el ejercicio 37. Vamos a terminarlo rápido. Aquí el mate en 2, así es con torre G4 seguido de dama H5. Siguiente, ejercicio número 38, alfil a 1, dama D4, torre F1, caballo C8, rey A7 y el rey en B3. Ok, ah, vale, Carlota. No, es que, Carlota, yo no conozco mucho a los streamers de Twitch. No, yo, más que todo del stream, trato de ir a mi sitio de Facebook porque es allí donde tengo que subir más contenido y en YouTube. Ah, no es streamer. Ah, no sabía. No, no, no sé quién es entonces. Ok, ¿y aquí cuál será la solución? Torre B1, no es, parece, pero no. Vale. Él da clases en canales amigos. Ok. Ah, ok, ya lo vi. La solución es caballo B6. Caballo B6. Porque a rey C2, dama C3 jaque mate.
Y claro, caballo B6, si el rey va a la casilla A3 o a la casilla A2, dama A4 será jaque mate porque lo apoya el caballo. Entonces es caballo B6. Siguiente. Ejercicio 39. Vamos, que estamos por la meta de los 40. Rey F3. Ah, oh, Carlota, o sea, todos, fíjate que ¿cómo se dice? Un canal no se mide por el nivel de juego de una persona, sino que se mide es por la manera en que uno entretiene a las personas que miran el stream. Sí, vi que estaba resolviendo ejercicio y a mí me gusta resolver ejercicio. Entonces, como tenía un espacio para resolver, te acompañé un rato. Pero tuve que dejarte porque en ese momento tenía que mirar partidas de uno de mis estudiantes. Dos de mis estudiantes, de hecho. Ok, a ver, en esta posición, ¿cuál será? ¿Cuál será el mate? Dama H1, Josefina. Pero a dama H1 viene rey por caballo y ya la torre no puede ir a H2 porque la torre en B3 se pierde. La solución es diferente. Vamos, este es el ejercicio. ¿Cuál? 39. Resolvemos este y falta otro. Dama G2. No, tampoco. Dama G2, ah sí, dama G2. Dama G2, claro, dama G2. Dama G2. Y luego torre H1. Así es. Torre C4 no funciona. Porque el rey va a la casilla C1 y ya dama F1 viene rey D2. La solución es dama G2. Dama G2, barrillón. Esta es. Sí. Vamos, último ejercicio. Y resolvimos, y vamos a resolver entonces 40 ejercicios de mate en 2. Vamos, ejercicio número 40 y finalizamos el stream. Caballo A7, torre C7, dama C3, alfil F3, rey G5, rey G8. Ahí está. Juegan las blancas. Vamos. Uno. 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 Dama E5, jaque, Barry. Bueno, fíjate que a dama E5 jaque, yo entiendo que a rey H4 existe dama torre H7 jaque mate, pero a dama E5 y rey G6, ¿cuál es el otro mate? Ah, vale, torre C6. Ah, ahora sí. Así es, muy bien. Y ya se terminan todos los ejercicios de mate en 2. Muy bien, dama E5 es la solución. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Realmente he pasado un rato agradable con ustedes, pero ya debo retirarme porque necesito ayudar, necesito trabajar también en otras actividades. Así que muchas gracias, Carlota, Barry, Diablillo, Josefina. ¿Quién más estuvo por allí? La Arte Chess. Estuvo también una persona que se suscribió recientemente al stream. ¿Cómo que se llamaba? Me olvidé. Vamos a ver si lo busco en el chat o lo veo directamente en la pantalla del stream, que fue Tails. Bueno, entonces vamos a realizar un raid. Cuídense mucho, estimados colegas. Vamos a realizar un raid. ¿Quién? A ver quién está ahorita en Twitch. Ver. ¿Quién está en ajedrez? Chess.
Ah, no veo a nadie en español. Ah, gato panza arriba. Gato panza arriba 8. Vamos a realizarle un raid a él. ¿Dónde está el stream? Ay, no, no se copió el nickname de Gato Panza Arriba. Aquí está. Bueno, cuídense mucho, estimados colegas. Nos vemos.